El símbolo del agua es muy elocuente y la escritura se sirve de él en forma de fuente. Río, lluvia, bautismo, pozo, rocío o diluvio, para señalar tanto el fin de la sed que acaba con la vida, como la purificación de culpa y pecado, la renovación de la existencia y la presencia del Espíritu de Dios que crea un mundo nuevo. En la liturgia de la palabra de hoy, el símbolo del agua aparece salvando a un pueblo sediento, a la vez que como testimonio de su incredulidad o bien como excusa para remontarse a aquellos valores más elevados como son la fe, la conversión, la vida eterna y el culto a Dios en espíritu y verdad. Que al participar en la celebración de la palabra de Dios, Cristo sea el agua de la vida que apague los diversos tipos de sed que nosotros deseamos calmar. Por favor, recuerde apagar su celular. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre, que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de su Así están nuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Fijos en las manos de su Señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Y con la alegría del corazón y la esperanza, iniciamos este tercer domingo de Cuaresma, pidiéndole al Señor nos conceda la gracia de la conversión. Hemos presentado las intenciones de cada uno de ustedes a través del monitor, de la pantalla de su televisor o de su teléfono. Pero también en este momento, vivamos la Eucaristía como Dios manda. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Dios mío, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes.
Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta primera lectura, recordamos otro de los momentos centrales de la historia de la salvación. El pueblo de Israel, liberado de Egipto, se encuentra en el desierto y una vez más se rebela contra el Señor. Pero Dios, a través de Moisés, mantiene su fidelidad y les da el agua que necesitan. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: ¿No has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿Qué puedo hacer, pues, con esta gente? Ya solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos del de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masad y Meribad, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. Él nos hizo, pues Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. La prueba real y definitiva del amor, dice San Pablo, se ve cuando alguien da su vida a favor de un enemigo. A los cristianos se les ha mostrado que esto es cierto al dárseles los dones de la fe, del Espíritu y de la paz con Dios. Por ello, concluye el apóstol, los cristianos no pueden vivir sin evidenciarlos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo quien es consciente de su pecado y lejanía de Dios puede, como la samaritana, buscar la salvación para sí y para los suyos. El mensaje para ella, como para nosotros, es idéntico. Ya convertidos, debemos reconocer a Jesús como agua que calma nuestra sed y adorar a Dios en espíritu de verdad. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?»
porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú no has dicho o contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. De los tres ciclos de la liturgia, este ciclo A y el de este tiempo de Cuaresma es el que más me gusta y me apasiona. ¿Y por qué? Porque es como hacer una radiografía de nuestra vida espiritual y humana. Y más en este tiempo, en el que son muchas las personas que a lo largo de estos años se han ido alejando de Dios, casi sin advertir lo que realmente estaba ocurriendo en sus vidas. Hoy Dios a mucha gente les resulta un ser extraño. Cuando entran en una iglesia, entran para admirar el arte y la belleza del templo. O quizás si asisten a una celebración religiosa, todo les parece artificial y vacío. Lo que escuchan se les hace algo lejano e incomprensible. Tienen la impresión de que todo lo que está ligado con Dios es infantilismo e inmadurez. Un mundo ilusorio donde falta sentido de la realidad. Y sin embargo, esas mismas personas, quizás más de alguno de los que me está viendo en este momento, en cuyas vidas apenas hay experiencia religiosa, andan con frecuencia a la búsqueda de paz interior, de profundidad, de sentido. Más aún, aunque ya no creen en el Dios de su infancia, en el que les enseñaron en el catecismo, acogerían de nuevo a Dios si lo descubrieran como la realidad gozosa que sostiene, alienta y llena toda la vida, toda la existencia. Y aquí viene la pregunta. Pero, ¿se puede encontrar de nuevo a Dios una vez que la persona se ha alejado de toda religiosidad? ¿Es posible una experiencia religiosa, una experiencia nueva de Dios? El hijo de Julio Iglesias tuvo la experiencia religiosa, pero fue una experiencia religiosa de sopetón y se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? De esa pasión que se enciende y se apaga. ¿Por dónde buscar? Algunos hacen pruebas. Exigen garantías para tener seguridad. Pretenden controlar a Dios, verificarlo, analizarlo como si se tratara de un objeto de laboratorio. Pero Dios se encuentra en otro plano más profundo. A Dios no se le puede aprisionar en la mente. Quien lo busca solo por la vía estrecha de la razón, corre el riesgo de no encontrarse nunca con Él. Dios es el misterio del mundo. Para descubrirlo, hemos de escarbar, hemos de ahondar más. Precisamente por esto, algunos piensan que Dios no está a su alcance. Tal vez está en algún lugar lejano de la existencia. Pero habría que hacer tal esfuerzo para encontrarse con Él que no se sienten ni con fuerzas, ni con ánimos, ni con ganas. Sin embargo, Dios está mucho más cerca de lo que sospechamos. Está dentro de nosotros mismos. O lo encontramos en el fondo de nuestro ser, o difícilmente lo encontraremos en ninguna parte. Si yo me abro, Él no se cierra. Si yo escucho, Él no se calla. Si yo me confío, Él me acoge. Si yo me entrego, Él me sostiene. Si yo me dejo amar, Él me salva. Tal vez la experiencia más importante para encontrar de nuevo a Dios es sentirse a gusto con Él. Percibirlo como presencia amorosa que me acepta como soy. Cuando una persona sabe lo que es sentirse a gusto con Dios a pesar de su mediocridad y pecado, difícilmente lo abandona. Recordemos las palabras de Jesús a la samaritana.
si conocieras el don de Dios, le pedirías de beber y Él te daría agua viva. Muchas personas están abandonando hoy la fe sin haber saboreado a Dios. Si conocieran lo que es encontrarse a gusto con Él, lo buscarían, pero dándolo todo. Sin darse cuenta, los hombres y mujeres tienen sed, una sed inmensa que nada ni nadie puede saciar. El ser humano es un eterno sediento. La sed de la samaritana puede entenderse como la sed de la humanidad, que no encuentra satisfacción ni en el Gatorade, ni en el Redwood, para nada. Sociedad que no encuentra satisfacción ni seguridad en sus ídolos y camina a ciegas de un Dios a otro, de un templo a otro, de una religión a otra. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús cansado del camino. Estaba allí sentado junto al pozo. Jesús está cansado después de un largo viaje y se sienta. De pronto aparece una mujer desconocida y sin nombre. La samaritana, la granadina, la liberteña, la guatemalteca, la salvadoreña, la hondureña, la panameña, la costarricense, una mujer sin nombre. Cuando Jesús le pide a esa mujer, a la samaritana, de beber, no solo está tomando la iniciativa de la relación, sino que se abaja, ocupa un lugar más inferior y lo expresa con una petición, en este caso, el agua para beber. Pero esta sed de Jesús es solo de agua, sino también de acogida y de hospitalidad en una tierra hostil para los judíos. La mujer reacciona y le reacciona, ¿cómo es posible? No lo dice el texto, yo lo interpreto. Como tú siendo judío, la mujer se extraña de que un judío se dirija a ella. Se da cuenta enseguida que se encuentra ante un judío. Lo ha reconocido por el acento o por la forma de vestir. Entre Jesús y aquella mujer samaritana había una tremenda barrera religiosa y además la barrera de que él era hombre y ella mujer. Machismo, diríamos en este tiempo. Jesús elimina las barreras, nuestros prejuicios y nuestros muros, y se presenta simplemente como un hombre necesitado, como todos. Tiene sed. Y Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios. Si nosotros conociéramos el don de Dios, Jesús revela a aquella mujer que el verdadero pozo para apagar la sed no es el pozo de Jacob, ni las bebidas artificiales, sino su propio corazón. Hoy son muchos los pozos que se ofrecen a la sed del ser humano, pero conviene evitar las aguas contaminadas. Es urgente orientar bien nuestra búsqueda para no caer en el vacío, en la frustración y en el sinsentido. Y entonces, ¿en qué pozo buscaremos saciarnos? ¿En qué pozo vamos a calmar nuestra sed? Y la mujer lo primero que hace es ponerle impedimentos. Si no tienes una cubeta, si no tienes un cubo y el pozo es profundo, es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? Parece que la mujer quiere escaparse de la relación. Es su sistema de defensa, es su mecanismo de defensa, de protección, que se pone en marcha, se pone en camino. Por eso pone esa excusa. Pero mientras no nos dejemos entrar en relación con Dios, no podemos vivir una vida plena. Pero Jesús le dice, porque no se le queda callado, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed. Todos los hombres y mujeres tienen sed, una sed inmensa que nadie puede saciar.
podrá comerse un raspado o una granizada, un helado, un sorbete, un ice cream. La sed simboliza el deseo más profundo de nuestro corazón. Tenemos sed de algo más que de agua. Sed de verdad, de seguridad, de amor, de sentido de la vida. Todos llevamos un gran deseo. Buscamos siempre la manera de satisfacer nuestros deseos. En el fondo, lo que tenemos es sed de infinito, pero nada ni nadie puede llenar del todo ese deseo. Y entonces, continuando con el relato, la mujer le dice a Jesús, a ver pues, dame desagua. A ver pues, una probadita. En esta petición aparece un profundo deseo de vida. La palabra de Jesús ha tocado un punto sensible de esta mujer. El anhelo quizás oculto bajo una pesada losa permanece vivo. A pesar de todo, es como si la mujer le dijera, dame agua viva, Señor, dame esa paz y ese sosiego siempre. Y Jesús, lo que voy a decir ahora mismo les va a sonar muy fuerte. Jesús la enfrenta con su realidad. Anda pues, anda, llama a tu marido y volvé. El golpe certero de Jesús es cuando le dice, llama a tu marido. Y la mujer replica, no tengo marido. Y Jesús le contesta, efectivamente, tienes razón, que no tienes marido, has tenido 5. Y el de ahora no es tu marido. Imagínense lo que le está diciendo entre paréntesis. Ya saben lo que yo pienso, qué es lo que le está diciendo Jesús, pero eso lo está diciendo con generosidad, con cariño, con paz, con sosiego, con amor, con ternura. Es una relación y una revelación turbadora. Este extranjero al que no había visto nunca parece conocerla a fondo. Jesús acaba de evocar ante ella el drama de su vida. De repente toda su vida afectiva está descubierta, está desvelada. Con sus heridas, sus vacíos, sus frustraciones, sus amores sucesivos, sus esperanzas frustradas, su juventud marchita, pisoteada. En este momento todas sus defensas se derrumban. El vacío de su vida queda simbolizado en el cántaro. La mujer sorprendida le dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. La presencia de este desconocido que ha leído en su corazón, por supuesto que la inquieta. Si nos pasa a nosotros cuando le decimos a alguien, ¿verdad que te pasa algo? ¿Verdad que te sentís triste? ¿Verdad que estás enojado? ¿Verdad que te sentís frustrado? ¿Verdad que te engañaron? ¿Verdad que te fui infiel? ¿Verdad que te despidieron del trabajo? Es revelador lo que Jesús le está diciendo. Es como si... Es algo fuerte. Y en ese momento, por supuesto, como he dicho, toda su vida queda al descubierto. Todas sus defensas se derrumban. La mujer sorprendida pues le dice que y reconoce que es un profeta. Y la presencia de este desconocido que ha leído en su corazón la inquieta y busca desviar la conversación hacia polémicas religiosas. Y es como si le dijera, ¿dónde hay que adorar a Dios? Es como si le dijera al padre Orlando, entonces dígame dónde hay que buscar a Dios. Y Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén, Jesús es el único que conoce el camino hacia el verdadero culto. La mujer intenta evadirse de nuevo y le dice, cuando venga Él, en mayúscula, nos lo dirá todo. Jesús le responde, soy yo el que habla contigo. El soy yo de Jesús
sigue siendo la respuesta más honda y profunda a nuestra sed, a nuestra fatiga, a nuestra desesperanza, sea cual sea nuestro estado personal humano. Quiere decir que Jesús es la respuesta al deseo profundo de la samaritana y de todos nosotros. En medio de las múltiples respuestas que el mundo de hoy nos ofrece, esta es la única creíble. Ni el Instagram, ni el Twitter, ni el YouTube, ni el Facebook, ni las redes. Nuestra sed nunca quedará satisfecha si acudimos a otras fuentes de agua. Nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál es la sed más profunda de mi vida? ¿Cuál? ¿Cuál es la sed más profunda de mi vida? ¿No estaré abandonando la fuente de agua viva para ir a pozos que no apagan la sed? En lo más profundo de esta mujer y de todos los que en ella estamos representados, hay una sed ardiente, un deseo insatisfecho de felicidad y de un verdadero amor, una sed de infinito que ninguna relación humana puede calmar. Jesús es aquel que sacia la sed de nuestro corazón. Y nuestra oración de hoy, de este domingo, de esta semana, de este tercer domingo de Cuaresma, podría ser: Señor, por favorcito, dame de esa agua. Tú, Cristo resucitado, eres el agua que nos hace vivir. Danos de esa agua para que se transforme en nosotros en surtidor de agua viva. Y que Él, pues, nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre Todopoderoso, e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Digamos con fe. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y los ministros, que pronto serán incorporados al servicio del pueblo de Dios, para que proclamen siempre tu palabra a quienes te buscan y tienen sed de ti, fuente de agua viva, oremos. Oh Señor, escúchanos y ten piedad. Por los pueblos y sus gobernantes, para que a todas sus obras y proyectos se dejen iluminar por la palabra de Dios, que siempre llama a la justicia y la igualdad, oremos. Oh Señor, escúchanos y ten piedad. Por los que sufren por causa de la indiferencia y de la discriminación, para que como la samaritana, pongan su esperanza de cambio y transformación de la sociedad en la palabra del Maestro, que hace nueva todas las cosas, oremos.
Oh Señor, escúchanos y ten piedad. Por los que se sienten saciados y tienen embotado el corazón, para que despierten en ellos el hambre del pan vivo, bajado del cielo, y la sed del agua que calma toda sed, oremos. Oh Señor, escúchanos y ten piedad. Por nosotros, para que acercándonos a la palabra y la persona de Cristo, podamos exclamar como aquellos que creían a partir de su predicación, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdad, el Salvador del mundo, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por esa paz que me llena. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo de hombres y mujeres, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Traigamos a la memoria y al corazón las intenciones personales de cada uno de nosotros. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y aquí también tener presente a familiares, amigos, que se han ido de este mundo a gozar de la presencia de Dios. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, antes de participar, antes de celebrar el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y hasta la intimidad de su hogar, en el comedor, en la cocina, frente a la tele, o quizás alguno ahí en la cama, pues pueden darse el saludo de paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor,
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salta hasta la vida eterna. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz. La Eucaristía ha terminado. Ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba,
se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Hombre, ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos, los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Love.